el panorama que tenemos, que más allá de los aumentos permitidos que tenemos por la Secretaría de Comercio, hemos detectado nuestros sistemas de facturación, modificación en los precios de algunos medicamentos, y hemos visto que el criterio utilizado no es el mismo, dependiendo del laboratorio. Así que hay laboratorios que han aumentado algunos productos, otros no los han aumentado, algunos un poco más, otros un poco menos. No te puedo confirmar si esto fue acordado con la Secretaría, porque en realidad en esas negociaciones los farmacéuticos no participamos. Solamente nos enteramos, como te decía, una vez que el aumento está impuesto. Así que a nuestro entender, o lo que nosotros hemos visto, es que el promedio de aumento, entendiendo este distinto comportamiento que han tenido distintos laboratorios, está entre un 7 y un casi un 10% de aumento, más allá de lo pactado. ¿Estamos hablando de medicamentos de fácil salida, de expendio habitual? Eso es lo que te decía de la disparidad de criterios. Algunos laboratorios han aumentado los más masivos, digamos, los más populares. Otros laboratorios no, al contrario, han mantenido el precio en aquellas presentaciones que son de más rotación y han subido los otros. Es como que en la cartera de producto de un laboratorio nos da un promedio de este aumento que te decía. En el tema entregas de medicamentos, ¿están entregando normalmente o hay retaseo ya a la hora de entregar medicamentos que uno puede llegar a pensar que hay especulación para poder entregar después con mayor precio? No, en ese sentido no hemos detectado ningún tipo de faltas. Las droguerías están haciendo la provisión normal, la farmacia no estamos dando faltas, estamos dando el servicio normal que damos siempre.